Del camino real, la intención es Jesús María o Colonia Carolla claro. o algún punto del departamento Colón. Pero esto no es antojadizo. Y ayer lo hablado con el intendente de Dion Funes, que dice: ¿Por qué no Dion Funes? Y le di la razón práctica. Si queremos que este proyecto fracase, yo no tengo problema de hacerlo en cualquier lado, en Cruz del Eje, en cualquier punto que a lo mejor sea equidistante, que sea el centro del norte. Uh -huh. Ahora, para crear una universidad como se pretende hacer que tenga autonomía, necesitamos eh, excelencia académica. Uh -huh. Y yo he hablado con varios profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, que no tendrían problema de viajar a, a Jesús María, a Colonia y sí, no y no allá. Claro. Entonces, eh, lo entendieron muy bien. Entonces, hasta que la universidad se dé su propio, su propio, eh, su propia excelencia académica, con profesores de la zona. Con profesores ya que vivan en el lugar, creo que es estratégico el lugar donde va a funcionar los primeros años hasta que podamos tener un plantel y un cuerpo de profesores propios. Hace que usted eh, presenta un proyecto de estas características, lo empieza a difundir precisamente cuando Córdoba explota con un tema educacional o educativo, que es eh, un problema de infraestructura y un problema de discusión sobre la ley de educación provincial. ¿Qué opinión le merece de lo que está ocurriendo en Córdoba en este momento? Yo rechazo cualquier acto de, de violencia, soy un respetuoso del derecho a peticionar a las autoridades, pero yo creo que lo que ha pasado en Córdoba es muy importante porque nos debe llevar a la reflexión esto. Uh -huh. El sistema educativo, no solamente de Córdoba, nacional, yo creo que hay que revisarlo completamente. El problema de Argentina es la educación. Uh -huh. Yo soy de la idea de que hay que rever los presupuestos educacionales porque la solución de Argentina, si queremos tener una Argentina distinta, sin violencia, sin exclusión, parte todo de, de la educación. Uh -huh. Tal vez, como dice un amigo mío Sergio Berman, eh, la solución, la, la buena noticia es que está la solución. Uh -huh. Con educación se puede cambiar. La mala noticia es que tal vez nuestra generación o los que iniciemos esto, no lo veamos, uh -huh. pero por lo menos vamos dejando algo para el futuro. El tema de Córdoba, yo creo que eh, el, el, el análisis positivo de todo esto malo, entre comillas, que está pasando con la toma de los colegios, es justamente eh, hacer un replanteo por parte del gobierno del actual sistema educativo de Córdoba. Uh -huh. Yo creo que hay que sacar de esta experiencia negativa lo positivo. Claro. Y bueno, y con respecto... Al tema de los alumnos, no sé si hay trasfondos políticos, no sé si hay agitaciones políticas, pero al margen de lo que haya, esto debía pasar en algún momento para que realmente las autoridades tomen no conciencia y que revean la situación. Después discutiremos si es legal, no es legal, qué pasó, si esto fue fomentado, si realmente los alumnos que están tomando los colegios, muchos tienen conciencia de lo que están haciendo, pero sí. ...hay un punto de inflexión... ...después de esta toma de los colegios... ...hay un antes y un después. Eh, Asef, eh, usted llega circunstancialmente a la política... ...es decir, eh, por una vía que eventualmente pienso que no, no... ...no la aspiraba o pensaba que no iba no iba a llegar nunca... Eh, ...sé que no necesita de la política para, para vivir, ¿por qué? Bueno, yo vengo militando en el peronismo de Córdoba de los 18 años... Uh -huh. ...he padecido todos los procesos internos... Yo hago política en el Departamento Colón. He participado de todas las internas vida y por haber en, en ese departamento. Eh, en el 2007 participé en el armado de una lista que era un acuerdo de Rodríguez Sá y Carlos Menem eh, donde no teníamos una estructura política para poder ir en esa elección porque se había caído lo que era el Frejuli. Uh -huh. eh, y bueno, armamos una lista y tuvimos que recurrir a un partido que fue en ese momento Acción para la República, cuyo presidente era el ingeniero Albrizi. Sí, y bueno, para poder participar, eh, Albrizi pidió un lugar en la lista, obviamente el partido era de él, y bueno, eh, él encabezó la lista. Hicimos una muy buena elección en Córdoba, sacamos casi el 16% de los votos. Y bueno, eh, eh, realmente hay un doble sentimiento. Hay un sentimiento de, de amargura y tristeza porque haber llegado al sueño de, cual, de cualquier político a una banca de la nación es de mucha alegría, pero tristeza porque ha fallecido una persona, porque era una persona que le reconozco su trabajo político, era un luchador incansable sí. por la sí. política. Pero bueno, las circunstancias de la vida hicieron que me tiene que hacer cargo de esta responsabilidad política y realmente eh, si acceden a la página que es www.danielacef.com.ar ahí están todos los proyectos que hemos realizado en muy pocos meses y eh, está el más importante el que estoy sosteniendo, voy a sostener como una bandera política en todo lo que queda de este año y el año que viene, en la para hacer la realidad la Universidad Nacional del Norte. Eh, ¿Ha comprometido a los legisladores, diputados nacionales, senadores de la provincia de Córdoba en este tema? Sí, sí. ¿Y sí, la, qué recepción tuvo? Hay un consenso generalizado. ¿Ah, sí? pero, pero aparte, Ricardo, hablemos claro. Sí, sí. Eh, si usted es legislador por Córdoba. Y yo le digo que apoye esta iniciativa. En un año preelectoral, usted puede salir a decir. Eh, pero usted, sabe, usted, sabe, usted sabe que hay mezquindades políticas que, evidentemente, hablan también de las miserias humanas. O sea, sí, que pero finalmente... yo creo que. Eh, eh, yo no, no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Uh -huh. Yo creo que esta será el me mejor momento político porque no hay ninguno que pueda sí. decir no a esto. Porque claro. usted calcule, usted que un comunicador social donde gran parte de la prensa. Está de acuerdo también. A mí cuando con me este, lo presentaron me, me, me este proyecto, muy Usted, usted calcula que diga, el diputado nacional o el senador nacional, fulano de tal, no apoya el proyecto para que el norte se eduque. O sea... Eh, yo creo que. Es una apertura muy importante. Creo que, que como proyecto y de concretarse va a ser una salida educativa muy importante para el norte de la provincia de Córdoba, que realmente es olvidada permanentemente, ¿no? O sea, Hay una... es, a ver, es recordada electoralmente y olvidada después de las elecciones. Pero fíjese usted también. Electoralmente, si uno saca los departamentos de Punilla, Colón, Río Primero, estamos. Eh, con una masa muy pequeña. Sí, 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 sí. O sea... Le, no no conviene electoralmente. Claro, está no, eh, no. bien, pero yo, yo, yo voy a otra cosa. El Estado tiene obligación de garantizar el, la educación y el estudio, sí. sea como sea. Haya dos estudiantes que quieran acceder a la universidad terciaria, lo debe garantizar, porque es un precepto constitucional. Sí sí, 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 sí. Pero yo justamente también le agrego otro departamento, porque yo sé las trabas y yo sé lo que motiva por ahí a los que toman las decisiones políticas cuando abarca una ma... la, los habitantes que abarca este proyecto son un millón de habitantes uh -huh. porque está comprendido también el sur de Santiago del Estero y el sur de Catamarca claro. que hay una conectividad con el norte de Córdoba claro. es decir estamos hablando de casi un millón de personas estamos hablando de 87 mil kilómetros cuadrados que equivale a la provincia de San Juan en la superficie que abarca todo el proyecto de la Universidad no, no, de Camino sí. Real entonces el planteo es una sede cercana a Córdoba para poder tener acceso al nivel académico y subsedes que se pueden crear en distintos puntos, como puede ser Dianfunes, Cruel Eje, eso se analizará cuando venga la parte de organización por parte de un reactor organizador que se designa para este armado. Y en los lugares más lejanos donde no se puede armar una infraestructura, propongo la educación semipresencial a distancia. Totalmente gratuita. Yes. Eh está bien Seb, yo le agradezco mucho que haya venido le agradezco que haya confiado en el programa para 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 este lanzar esto y bueno evidentemente va a contar con nuestro apoyo porque todo lo que sea parte educativa es un interés particular que uno le pone y coincido con usted que este país fundamentalmente tiene un déficit educacional y cultural muy importante y creo que hay que acentuar precisamente la tarea en hechos positivos como esta como es como este proyecto para tratar de, de neutralizar el avance del analfabetismo y la falta de desinterés que tienen muchas veces los sectores sociales en, a, en aplicarse concretamente al tema educativo. ¿no? Aparte, le agradezco Ricardo la oportunidad esta, y aparte no hay que olvidar una cosa, en eh, los últimos años todo el norte se está despoblando, uh -huh. terminamos teniendo a nuestros comprovincianos en cualquier villa de Buenos Aires, villa de Córdoba, porque viene con una esperanza. Una no, no. Lo importante, lo importante de esto es que de alguna manera eh, viene a cubrir una, un déficit muy, muy, muy fuerte que tiene el norte cordobés y la posibilidad de acceso a la educación universitaria que en muchos casos no la pueden Yo, tener en otras... Otra... Directamente no pueden acceder. Le agradezco mucho. No, gracias, gracias a muy usted, amable. Ricardo. Eh, muy amable. Daniel es el diputado nacional de. Eh, Córdoba, Ciudadano, eh, pasó aquí hablando claro por Radio Nacional M750, 9 de la mañana, 25 minutos.